Muy bienvenidos al programa Visión de Futuro, su programa donde compartimos palabra de Dios que trae tanta revelación a nuestro diario vivir. Y justamente el apóstol Pablo dice allí en Segunda de Corintios 10, versículos 3 al 5, que aunque vivimos en este mundo, no libramos batallas como lo hace el mundo. Las armas con que luchamos no son del mundo sino que tienen el poder divino para derribar fortalezas, destruir argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevamos cautivo todo pensamiento para que se someta a Cristo. Estamos en este mundo, pero tenemos herramientas que vienen de parte del Señor, armas poderosas. ¿Para qué? para vivir en victoria. Ya continuamos. el programa Visión de Futuro con los pastores Omar y Alejandra Cabrera, trayendo un mensaje de fe y poder. Es maravilloso saber que aunque estamos en este mundo, pertenecemos al reino de los cielos, no pertenecemos aquí, Dios nos ha dejado armas poderosas para vivir. En victoria cada día de nuestras vidas. Y esto es hermoso, Omar, ¿no? Ya lo creo, porque eh, Dios nos permite, a través de todo lo que Él hizo, entrar en una nueva dimensión. Eh, experimentar la victoria que Él pagó con Jesucristo en la cruz del Calvario. Eh, muchas veces no entendemos qué armas tenemos. Sí. no entendemos que son poderosas en dios y lamentablemente peleamos en nuestras propias fuerzas y el hacerlo no no vemos no, la victoria no vemos el resultado <laughs> pablo también dice no doy gracias a dios nuestro padre que siempre nos lleva en triunfo en cristo jesús claro. y, y la verdad que estos no pasajes esta revelación eh, me hacen ver entender de que no importa lo que vivamos, siempre vamos a estar a vivir en triunfos, ¿no? Porque mm. eh, a pesar de aquellas cosas adversas, negativas, uh -huh. que quizás estamos enfrentando, ¿no? Eh, como dice también el apóstol Pablo, todas las cosas ayudan a bien para los que amamos sí. al Señor. Y yo creo que ese es el secreto, ¿no? Amar al Señor. Y todo, todo lo que sucede a nuestro alrededor, Dios lo toma y lo, lo puede usar para, eh, ¿no es cierto?, para nuestro beneficio, sí. para traer victoria, uh -huh. eh, ya sea eh, para hacernos crecer. Tal cual. Eh, madurar, eh, traer un milagro, obrar poderosamente, ¿no es cierto? Trayendo una respuesta eh, en ese, en esa, de esa ¿Sí? índole, pero pase lo que pase, siempre salimos en victoria, siempre sí. salimos ganando. Me hace acordar al a, a eslogan que había en este programa cristiano, que siempre terminaba diciendo: No importa cómo se vea, Dios te lo puede dar. Vuelta, O sea, Dios puede revertir esta situación. Muchas veces, lamentablemente, abandonamos a mitad de camino. Sí. Una por desconocer la herencia que tenemos o desconocer las armas que en Dios son, son poderosas o por directamente rendirnos antes de tiempo. Tal cual. Los discípulos le decían al Señor cuando veían la tormenta, no tenés cuidado de nosotros, mm. vamos mm. a perecer. Eh, ya, como que habían tirado la toalla o colgado los guantes antes de pelear, antes de enfrentar, antes de luchar. Eh, yo creo que en la sociedad en la que vivimos, lamentablemente es como que hay una ley del mínimo esfuerzo. Mm. Y no, mm. si es muy difícil, no, ya está. Que lo haga otro. Perdí, total, me van a dar una... Medallita por participar, ¿qué importa luchar? ¿Qué importa pelear? ¿Qué importa fortalecerme en el Señor y en el poder de su fuerza? ¿Qué será, será? Y esa es la mentalidad de hoy en día. Sí. Sí, no, es eh, lamentable ver y, y ver en la juventud muchas veces esa, esa manera de pensar. Pero bueno, justamente, ¿no? Ahí la palabra hace que esos argumentos. Sean, puedan ser derribados, porque sabemos que el Señor nos llama a esforzarnos, a ser valientes, eh, no a velar, eh, como dice el apóstol Pedro, eh, velen, tengan cuidado, tenemos, la buena un, batalla. Adversario, tenemos un adversario sí. que anda como león rugiente a ver a quién puede devorar, pero dice, lo podemos resistir firmes en la fe. Y, y bueno, ¿no? justamente tenemos allí en el libro de Efesios, capítulo 6, eh, comenzando el versículo 10 en uh -huh. adelante, ¿no? que la palabra nos dice lo que decía, ¿no? Eh, esforzaos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Ese poder que nunca. Se agota, que no mengua, que no no es cierto, es algo que está siempre, como dice el profeta, su mano sigue extendida, su no poder se ha cortado. Eh, no es cierto, sino que ese poder de Dios está eh, a nuestra disposición y nos podemos fortalecer en el Señor. Muchas veces vemos las situaciones y, y claro, nos roban las fuerzas, así uh -huh. como decía de los discípulos en esa barca uh -huh. eh, la tormenta es tan real no tan real ese viento que sopla esas olas que eh, vienen en contra es tan real pero qué maravilloso saber que Dios es más real que esa tormenta que él tiene poder eh, para controlar esa tormenta sí. no y pensaba no en ese mismo libro de Efesios Pablo ora en el capítulo 1, que podamos mm. ser iluminados en nuestro entendimiento para captar cuál es esa supereminente grandeza del poder de Dios. Mm. El poder que lo resucitó a Jesucristo entre los muertos. O sea, estamos hablando de poder-poder. Tres días muerto. Lo mi el mismo poder que operó en Lázaro. El mismo poder que operó en la hija de Jairo, en el hijo de la viuda de Naín, ese poder está a mi alcance. Ajá. Y cuando yo entiendo eso, me lleno de esa fortaleza, me lleno de ese poder, puedo pararme firme, entendiendo de, en, entendiendo quién me está respaldando. Tal cual, tal Seréis cual. investidos de poder de lo alto. Tengo una investidura, tengo una coraza, tengo una armadura que me protege, estoy investido, estoy protegido, estoy respaldado. Tal cual. Y hablando ¿no? de, de la armadura, eh, cuando uno comienza a leer cada una de esas partes, uh -huh. se da cuenta de que nos está describiendo a Jesucristo. ¿De qué armadura estás hablando? De la armadura que nos cuenta Pablo. Que tenemos que vestirnos. Sí, dice. ok. <laughs> Pienso en gente que todavía no, no, sabe, no el sabe texto. Dice Efesios 6.11, ¿no? Vestíos de toda la armadura de Dios. ¡Wow! De Dios. No, y me gusta que diga toda. Toda. No hay que olvidarse de <laughs> ninguna no, no parte. Te Para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo, wow. no, porque no tenemos lucha mm. contra sangre, sangre y, y carne, carne, sino principados, potestades, gobernadores de las tinieblas de este siglo, huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Y vuelve a decir, por tanto, no, mm. a causa de esto, al identificar lucha, claro. a nuestro enemigo, wow. tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Mm. No terminar derrotados sí. en el piso, heridos, y, no, estar firmes, acabado todo. ¿no? Y eh, cuán importante es darnos cuenta de esa investidura que decías. Y que ¿no? ya vamos a empezar a hablar un poquito de cada, no, muy poquito de cada, de cada parte, pero eh, se está refiriendo a Jesucristo. Él es nuestra victoria. Mm. Él, eh, en Él tenemos la salvación. Oh, wow. Él es la fuente de nuestro gozo, de nuestra paz. Él es eh, la fuente de nuestra justicia. Eh, Él es. Eh, eh, no es cierto todo, todo lo que necesitamos eh, lo encontramos en Él. Él venció, eh, no es que nos podemos enfrentar a cada uno de, ¿no? de principados, potestades, gobernadores. Nosotros, solo si nos queremos enfrentar, no. Eh, no vamos a terminar. Si ni el firmes. ángel se enfrentó cuando contendían, como dice en, en, la, en la epístola de Judas, ¿no? El ángel contendía con Satanás por el cuerpo, el cuerpo de Moisés. Moisés. Y en vez de enfrentarlo, dice: El Señor te reprenda. Sí. Nosotros hemos sido hechos menores que los ángeles. Por eso es que necesitamos la armadura. Tal cual. Tal si cual. no tenemos esa armadura, no eh, salimos desnudos al campo de batalla. Tal cual. Tal y, cual. y después nos preguntamos: ¿no? ¿por qué me pasa lo que me pasa? ¿O por qué el diablo me ataca siempre en esta área? Es parte de la armadura que Pablo pide dos veces que te la pongas entera, parte de esa armadura que no te has colocado. Tal cual. Y bueno, ya, ya queremos, eh, ¿no? Eh, vamos a continuar con, con cada una de las partes de la armadura. Cómo nos vestimos mm. con Jesucristo, de Jesucristo, mm. eh, que es nuestra victoria. Él se enfrentó. Él venció, venció la muerte, venció al enemigo, eh, Él tomó las llaves ¿no? de este, del Hades, así que Él ha resucitado, Él tiene la victoria, Él es nuestra victoria. ¿Cómo podemos vivir cada día en esa victoria? Ya continuamos.